Estudiantes que nos ven a través de nuestras diferentes redes sociales. El día de hoy, pues vamos a dar inicio a nuestro curso gratuito de transporte terrestre en la cadena logística. Pues como ustedes saben, las empresas del sector industrial y de servicios requieren de profesionales capacitados en la optimización de la cadena logística, la reducción del tiempo de transporte y el uso óptimo de este. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio a este curso. Y el encargado, pues, de ilustrarnos en todos estos conceptos, según su experiencia, es el ingeniero Juan Elizandro. Entonces, recordarles que más o menos tipo 7:35, 7:40 vamos a hacer un sorteo de nuestras becas. Y pues la cantidad de sorteos que haremos es directamente proporcional a la cantidad de las personas que nos van a estar viendo tanto en YouTube como en Facebook y pues en las diferentes redes sociales. Entonces, bueno, los dejo con el ingeniero encargado. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Es un gusto estar por aquí. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio entonces a este taller que es sobre el transporte terrestre en la cadena logística. Vamos a ver el impacto que este tiene para cualquier industria, para cualquier comercio y principalmente, pues hoy por hoy, con tantos cambios que hemos tenido a lo largo del último año y medio, casi 2 años ya, desde que empezamos con la pandemia. Justamente vamos a hacer aquí un breve resumen, una breve analogía de qué es lo que pasaba más o menos entre enero y marzo del 2020 en muchas partes del mundo. Veíamos este tipo de noticias, cerrado por coronavirus, muchos aeropuertos, puertos, aerolíneas, que veíamos que cancelaban viajes, se suspendían vuelos, etcétera. Entonces, esto definitivamente vino a impactar en el mundo, fronteras cerradas, y pues esto definitivamente vino a tener un impacto, el cual pues poco a poco hemos ido teniendo alguna recuperación, pero también hoy por hoy que vemos de noticias sobre el tema de la escasez de contenedores, entre otras. Entonces, de aquí nace la importancia del transporte terrestre como tal dentro de una cadena logística, y para ello vamos a empezar hablando como tal de qué es una cadena logística. Una cadena logística, vamos a empezar definiendo qué es la logística como tal, resumido en una breve definición, vamos a decir que es el flujo de información, bienes y fondos, y esto es porque son variables que van muy de la mano entre ellas. La información pues nace en este caso de nuestro cliente, de nuestros clientes que están, digamos, teniendo ciertas necesidades que nosotros como compañía podemos satisfacer. Y entonces vemos dentro de este diagrama que la información regularmente parte de la parte del cliente, que es del lado de ventas, hacia atrás como parte de la información que a nosotros nos llega dentro de las organizaciones. Y por el otro lado tenemos el flujo de bienes, el flujo de productos, que viene desde la parte de materias primas hasta que podemos posicionar con nuestros clientes el producto final. Y claro, esto, la información y los productos, no quiere decir que solo vayan en una vía, siempre es en ambas vías, pero regularmente esta es la forma en la que nacen. Y cuando hablamos de fondos, hablamos de todo aquel aspecto económico que hay dentro de una parte de comercio. Digamos, la cadena logística tiene su parte económica como tal, costo de transporte, costo de almacenaje, costo de abastecimiento, costo como tal de producción, entre otras. Y por tal razón, pues la cadena logística entonces va acompañada de información, de productos y de fondos como tal. ¿Desde dónde nace la logística? ¿Dónde nace esa cadena? Desde las negociaciones como tal. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de proveedores que pueden ser locales, pueden ser de la región, pueden ser de otras partes del mundo, y que finalmente nos permite llegar a acuerdos donde la relación es un ganar-ganar, gana el proveedor, gano yo como cliente, y esto genera esa cadena o ese inicio de eslabones a través de las negociaciones para el abastecimiento de materias primas, donde aquí ya tenemos la primera parte del transporte, cómo llevamos las materias primas
hacia nuestras plantas de producción, llevamos hacia nuestro centro de distribución después de tener un producto ya elaborado, un producto ensamblado, fabricado, etcétera. Y por supuesto, luego de esos centros de distribución, de esos almacenes como tal, nuevamente tenemos el transporte y esa distribución nos puede llevar a un ruteo como tal. Digamos que tenemos un transporte internacional, tenemos un transporte terrestre con altos volúmenes de carga y también tenemos transporte que hacen rutas, como se le denomina, donde va de cliente en cliente, de puerta en puerta, entregando producto. Entonces, todo esto es la cadena logística. Entonces, la parte de ventas va muy de la mano porque es prácticamente lo que impulsa que hacia atrás todo se ponga en marcha. Y por supuesto, esto lo vamos a cerrar con una satisfacción a nuestros clientes como tal. Sin los clientes, pues finalmente no vamos a poder hacer nada o todo esto es en vano. Pero hay que reconocer también que la cadena logística, como cualquier organización, operación, tiene sus amenazas. Las amenazas, desde este punto de vista, son no solo lo que hoy por hoy conocemos como un FODA y que decimos que las amenazas son los elementos externos, también existen amenazas que internamente nos pueden afectar. Y aquí vamos a partir de los desastres naturales. La cadena logística tiene una amenaza latente y es en cualquier parte del mundo. Los desastres naturales nos conllevan a tener ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque tenemos desastres como sismos, tenemos terremotos, derrumbes, tenemos corrientes marinas que pueden generar caos para la navegación. Entonces, todo esto forma parte de el lavado de activos y el robo y contrabando, pues forma parte de las cuestiones ilícitas en las que podemos tener amenaza. ¿Por qué? Porque si tenemos una flota de 10, 50, 100, 200 vehículos, unidades de transporte que están en una región distribuyendo, llevando y trayendo carga, entonces tenemos ese riesgo ahí latente. ¿Por qué? Porque puede que nos estemos descuidando de alguna manera y podamos tener lavado de activos, podamos tener robo. Y algo bien importante, el tema de la seguridad vial. Los accidentes, hoy por hoy estamos expuestos a los accidentes de tránsito y entonces esto también forma parte de una amenaza, y no solo por nosotros, sino que también por terceras personas que pueden generar accidentes y que esto puede desencadenar que yo me vea implicado, o que puede desencadenar que tenga que hacer una larga fila de espera para poder pasar porque hubo un bloqueo en la carretera, por ejemplo, y esto pone en riesgo mi entrega final con mis clientes. Temas de ciberseguridad. Los temas de ciberseguridad, hoy por hoy la información se maneja, la famosa nube, tenemos información desde cualquier dispositivo, yo puedo ingresar y verificar, vemos que pueden hackearnos información, fuentes, etcétera. Entonces representa una amenaza y también cabe destacar que la calidad de nuestros inventarios o la calidad como tal puede también ser una amenaza. ¿Por qué? Porque aquí puedo tener un proceso de producción donde por alguna variable la calidad del producto no esté cumpliendo y esto me conlleva a tener inventarios los cuales no están disponibles para mis clientes, que me representa costo a nivel de procesos, a nivel de producción, pero que también me representa una amenaza porque pongo en riesgo la entrega con mis clientes. Faltas a la propiedad intelectual como tal y la inestabilidad política pueden también representar amenazas. Máximo cuando nosotros tenemos una logística dentro de una región, por ejemplo, y transportamos carga entre 3, 4 o 6 países diferentes y las políticas son diferentes, los gobiernos son diferentes y entonces esto puede representar ciertas amenazas. Y también la droga o estupefacientes lo vamos a vincular ahí con la parte del lado de lavado de activos porque también forma parte de las amenazas dentro de una cadena logística. Vamos a hablar de los tipos de transporte. A grandes rasgos vamos a mencionar los tres tipos más conocidos. Tenemos el transporte fluvial, muchas veces lo conocemos como un transporte marítimo, pero en realidad es
Fluvial, marítimo, se refiere a mares. ¿Y esto por qué? Porque esto quiere decir que fluvial es en todas las aguas, o digamos, podemos navegar en ríos, en lagos, en canales, y entonces esto abarca más porque son aguas dulces y aguas saladas también. Tenemos el aéreo, el transporte aéreo como tal. Pues ya sabemos bien, sabemos perfectamente qué es el transporte que por excelencia es el de menor tiempo para cualquier tipo de movimiento, y el terrestre pues es el que vamos a estar enfocando este taller, el transporte terrestre, que tiene al final mayor cobertura geográfica. ¿Cuál es la ventaja del transporte fluvial? Es el alto volumen que podemos transportar 45 mil toneladas de producto en un barco, mientras que esto, si lo traducimos a viajes en transporte terrestre, son 2.000 viajes fácilmente los que tenemos que realizar. Entonces, ahí viene la relación en los tipos de transporte. Por aquí también vamos a hablar un poco de las operaciones portuarias, porque vamos a ver dentro de este taller algo bien interesante, y es cómo podemos nosotros ubicar la carga, cómo podemos optimizar el transporte, por supuesto considerando diferentes variables. Y algo bien importante de las operaciones portuarias es, bueno, para estar en el contexto, cómo hoy por hoy la información y la comunicación es tan sencilla. Hoy con un dispositivo yo puedo estarme comunicando hacia y desde cualquier parte del mundo sin tener una espera, porque debo esperar que un mensaje se llegue, que un correo tenga que viajar, por ejemplo, sino que yo en este momento escribo un mensaje de aquí a otra parte del mundo, y el mensaje, claro, con ciertos parámetros de contar con internet, entre otras, el mensaje llega inmediato. Y por supuesto, otra situación es que la persona lo pueda revisar en el momento, o que la persona por diferenciales de horarios está durmiendo, entre otras, pero la comunicación y la información hoy por hoy está tan corta que realmente es una barrera que ya no es tan barrera, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Que esto y la globalización como tal ha hecho y ha generado que la demanda del transporte incremente. Y esto representa entonces tener más controles. Esto implica tener más estrategias definidas para optimizar el transporte, para poder evaluar el tema de los costos, para poder tener disponibilidad de unidades de transporte, para poder planificar mejor nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad que yo tenga en mi flota, pues esa será una capacidad de traslado, de transporte, por ejemplo. Entonces, las operaciones portuarias también forman parte de él. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un comercio internacional, cuando hablamos de una logística entre países, y pues, digamos, si hablamos de un transporte fluvial, pues normalmente vamos a ir a atacar pues, a un puerto. Entonces, aquí qué es importante mencionar. ¿Por qué mencionamos aquí los tipos de buques? Tenemos buques portacontenedores, buques de granel, buques específicos como lo pueden ser, por ejemplo, ayuda humanitaria, barcos, hospitales, entre otros. Tenemos que pues, lógicamente, estos están fuera del contexto de lo que es aquí el taller, pero que también hay que mencionarlos porque forman parte de algo. Y, bueno, también un puerto, por ejemplo, a la hora que llega o al momento de que se, digamos, llega un barco de ayuda humanitaria a otro país, este barco tiene prioridad en cualquier puerto del mundo. Entonces, si el muelle, los muelles están congestionados, van, seguramente el puerto va a sacar un barco para que este pueda entrar al muelle, atracar y poder hacer la operación a la que está llegando a hacer esa ayuda humanitaria. Tenemos buques para líquidos, buques que son para transporte regularmente de los derivados del petróleo, y los famosos roll-on, roll-off, que quiere decir que productos, partículas entran y salen de los barcos. Y esto es esencial para estar en el contexto, porque cuando me veo implicado en transporte terrestre,
e ingreso a los puertos, tengo que tener el conocimiento de qué tipo de unidad de transporte necesito, la capacidad de carga, la capacidad de despacho en el puerto, entre otras variables. Entonces, por eso es importante. Y justamente, reforzando esto, tenemos las operaciones portuarias, que es lo que normalmente conocemos. Conocemos el tema de importaciones y exportaciones. Pero claro, esto lleva bien a ciertas condiciones de documentos, a ciertas condiciones que se deben de cumplir, digamos, con el registro de las unidades de transporte, con las declaraciones aduaneras, que, por ejemplo, el barco esté atracado, que pase las inspecciones de todas las fuentes oficiales que deben hacer la visita oficial al barco, entre otras. Y, por supuesto, hasta que el mismo conductor del transporte conozca las instalaciones portuarias, porque hoy entro a un puerto y mañana a otro puerto y las condiciones como tal o la infraestructura cambian. Un puerto con 6 atracaderos, un puerto con 10 atracaderos, un puerto más grande que otro y tiene más calles, etcétera. Entonces, son parte o forma parte de lo que debemos de conocer, ya que el ingreso y egreso de nuestras unidades de transporte a las instalaciones portuarias también conllevan mucha sincronización para poder hacer una logística bastante efectiva y eficiente a la vez. Y por supuesto, como todo esto tiene controles operativos, dentro de los cuales pues está que el conductor de la unidad de transporte esté registrado en las instalaciones portuarias para poder tener derecho a ingresar, por ejemplo, entre otras variables. Este es un resumen de los tipos de transporte fluvial, aéreo y terrestre. El fluvial pues es el más económico, ¿por qué? Porque nos permite transportar altos volúmenes de carga. El aéreo será más costoso, ¿por qué? Porque es muy limitado. Es, aquí la ventaja que tengo es lo rápido, el corto tiempo en relación a un fluvial, incluso en relación a un mismo terrestre, pero por supuesto aquí la limitante es las dimensiones mismas del avión, la capacidad que pueda tener la aeronave para poder transportar y por supuesto qué cargas requieren más permisos y cuestiones especiales o condiciones específicas que cumplir para poder ingresar a este medio de transporte. El terrestre y el enfoque cuál es que el terrestre al final es el que llega a cualquier cliente o a la mayoría de clientes en el mundo. ¿Por qué? Porque uso un fluvial, uso un aéreo, pero normalmente o por lo menos la mayoría de casos, después de estar en un fluvial, pasan a un terrestre. Después de un aéreo, pasan a un terrestre. Cuáles sean las dimensiones del vehículo, puede ser de una motocicleta hasta una unidad doble remolque, por ejemplo, que pueda transportar y que finalmente forma parte del transporte terrestre. Y aquí hay datos de mucho interés del transporte, el transporte como tal. Cuando hablamos de los costos logísticos, el costo logístico normalmente se compone de los costos del transporte, costos de almacenamiento, costos administrativos logísticos como tal, costos por negociaciones, entre otras, pero el costo del transporte puede representar de 1 a 2 tercios, 1 a 2 terceras partes del costo logístico total, de acuerdo a muchos análisis, estudios de algunas industrias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por cada dólar que yo tengo de costo logístico, alrededor de 33 a 67 centavos de dólar corresponden al transporte, es decir, es uno de los rubros o es el rubro más alto en materia de costo logístico. Se estima que en el mundo, pues, hablando de vehículos como tal, hay 1.2 billones y el crecimiento pues sigue siendo bastante elevado, pero hay un dato pues que también genera una alerta y una alarma y es lo que también tenemos que tener en consideración en el tema del transporte. En promedio, 148 personas mueren por hora en las carreteras del mundo. Esto es un dato alarmante. ¿Por qué? Porque esto es originado por accidentes viales. Digamos, un accidente puede representarnos las pérdidas de vidas humanas y, pues, por supuesto, es lo que más impacto puede tener
Y esto va fuera de la industria, esto va para todos los que conducimos, para todos los que andamos día con día en las diferentes carreteras, calles de nuestra ciudad, de otros países. Y entonces, de aquí también nace otro tema que es bien importante y lo repito, es la seguridad vial. La seguridad vial, que es lo que busca, es que todos conduzcamos de forma segura, sin estar en riesgo de un accidente y haciendo todas las todos los comportamientos como tal para poder evitar un accidente como tal. Eso es lo importante de acá de la seguridad vial. En el transporte, algo bien importante, cuando ya empezamos a aterrizar más hacia el transporte terrestre, el transporte, pues, ¿qué es lo que hace? Fácilmente podemos decir, lo que vamos nos sirve para transportar. Y por supuesto, pero dándole otras definiciones, vamos a decir que es el medio, es la forma en que nosotros podemos hacer una comercialización de nuestros productos hacia nuestros clientes, agregándoles valor. ¿Por qué? Porque yo puedo vender el mismo producto puesto en otro cliente, puesto en mi fábrica, puesto en mi centro de distribución, puesto en un lugar intermedio, como lo puede ser un puerto, por ejemplo. Entonces, el transporte como tal va agregando valor también a nuestro servicio. Si yo soy el que tomo el mando del transporte y le ofrezco a mis clientes llevarle el producto o los productos los cuales estamos comercializando. Y también no es solo transportar como tal, ah, el conductor se sube al vehículo y listo, conduce, ¿no? Aquí hay varias cuestiones que considerar, tales como el cargar el producto, descargar el producto, tiempo de espera, que también es una variable que hay que considerar cuando hablamos de un transporte internacional, cuestiones en aduanas, trámites en las aduanas como tal. Entonces, digamos que al final esto forma parte de lo que tanto el conductor como los involucrados deben de conocer. ¿Por qué? Porque no es solo, en este caso, subirse a un camión, encenderlo, conducir, llegar y listo, sino que tiene más implicaciones. Los indicadores claves, vamos a hablar de ellos. Cuando hablamos de logística y aterrizamos ya en el transporte como tal, si yo quiero darle los indicadores claves como tal, si yo quiero decir cuáles son mis seguimientos específicos que debo dar a cada pedido, a cada viaje, a cada movimiento que hacemos, están aquí englobados. Tiempo de entrega, cantidad y calidad de producto, seguridad como tal y el mejor costo. ¿De qué entrega a qué me refiero? Si yo tengo una Ingeniero, promesa de entrega. discúlpame. Ingeniero, ¿me escuchas? Disculpa, qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que estamos perdiendo un poco la conexión. Entonces, ¿será que puedes apagar tu cámara, por favor, para mejorar el ancho de banda de la red? Y pues que no tengamos ese inconveniente y te podamos pues escuchar sin ningún problema, por favor. Muy bien, listo. Sí, continúa, por favor. Bien, entonces, continuando, hablamos de los indicadores claves en el transporte, que es importante. En el transporte debemos definir tiempo de entrega. Yo tengo mi promesa de entrega con mi cliente, entonces yo debo de cumplir. Y esto es importante porque si yo a mi cliente le ofrezco entrega 1 hora, 2 horas, 24 horas, el tiempo que sea y que esté definido, debo de cumplir y hacer todo lo que está a mi alcance para poderlo lograr. Cuando hablamos de cantidad y calidad de producto, estamos hablando de que lo que mi cliente pide, yo le debo de entregar. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando las empresas también hacen la subcontratación del transporte. ¿Por qué? Porque aquí es clave que el conductor, por ejemplo, verifique la cantidad, la calidad del producto, porque digamos al final el conductor es el que llega donde el cliente y es el que es la referencia nuestra también. Aparte de la seguridad como tal, aquí es importante mencionar la seguridad industrial. ¿Por qué? Porque aquí hay que decir el comportamiento seguro dentro de las instalaciones. Por ejemplo, yo puedo entrar a una fábrica, entonces ya no solo es una seguridad vial en las carreteras, sino que también generar todos los comportamientos seguros dentro de la producción, que donde entro a cargar debo entrar con casco, debo utilizar calzado industrial, debo utilizar
Por ejemplo, bueno, hoy la mascarilla que es de uso ya común, pero digamos, puede ser otro equipo de protección personal que me pidan. Entonces, eso es la seguridad industrial. La seguridad vial, como tal, que ya lo hemos mencionado, la seguridad física se refiere también a qué seguridad nosotros tenemos que, por ejemplo, colocarle custodios a la carga cuando tenemos una carga de alto valor económico que puede representar un riesgo en la cartera. Entonces, también tenemos una contratación de este tipo de seguridad. Y, por supuesto, todo esto englobado a un costo que debe ser el mejor costo posible. Porque, por supuesto, esto pues todo conlleva costo como tal. No puedo decir sobre el menor costo, porque entonces el menor costo te resta seguridad industrial, le puedo restar seguridad vial y empiezo a tener accidentes y al final mis costos se vuelven a incrementar. Ingeniero, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Bueno, fallos técnicos. Por aquí, perdón. Hola, ingeniero. Sí, hola. Bien. Me hice un cambio aquí de, hice, perdón, me hice cambio de internet aquí para ver si esto se mejora, lo siento. No, no te preocupes, tranquilo. Si quieres, por favor, deja de compartir mi pantalla un momento. Volvemos a compartir para que podamos visualizar tu presentación sin ningún inconveniente. Igual entendemos que pues obviamente son factores externos que no podemos controlar. Entonces, no te preocupes. Perfecto, ya el ingeniero nos está compartiendo su pantalla. Muy bien. Adelante, por favor. Listo. Ya la estamos viendo, entonces continúa. Gracias. Listo. Bueno, no sé hasta dónde se logró escuchar, pero voy a mencionar nuevamente el tema de indicadores. El tiempo de entrega, que decía, el tiempo de entrega es una parte clave en cualquier logística. Es decir, a mis clientes yo les tengo una promesa de entrega de 1 hora, 2 horas, por ejemplo, 24 horas por la distancia, entre otras variables. Debo de asegurar de que tengan los elementos suficientes para poder cumplir con ese tiempo que yo he definido al momento de que yo le digo a mi cliente cuál es el tiempo de entrega. La cantidad y calidad de producto es bien importante porque la cantidad y la calidad van relacionadas a que cuando hacemos el despacho, digamos desde el punto de vista de una bodega, de un centro de distribución, de un almacén, debo de asegurarme de despachar el producto que es con la cantidad justa que me ha pedido el cliente. Y aquí es importante mencionar esto porque pueden haber algunas industrias donde dos productos diferentes y los veo físicamente y se ven muy parecidos, entonces puedo tener muy fácilmente un error al despachar. Entonces, esto forma parte de los indicadores claves y, por supuesto, en el transporte, algo que también ayudaría y ayuda seguro es que el mismo conductor verifique para que esto esté cumpliéndose. Y el tema de la seguridad, aquí hablamos de la industrial, vial y física, englobamos tres tipos de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando hablo de seguridad, yo estoy diciendo la industrial es mi unidad de transporte ingresa a la planta a cargar. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el uso de equipo de protección personal? Debo utilizar casco, lentes, calzado industrial, cumplir con las normas de seguridad que están definidas
Y luego hablamos de la seguridad vial, que ya lo mencionábamos, el comportamiento seguro a lo largo de las carreteras, y la seguridad física va relacionada hacia cuando nosotros tenemos un alto riesgo por el tipo de producto, porque la mercancía es de alto costo o de alto valor económico, entonces me veo implicado en tener que incluso subcontratar una seguridad adicional para el tránsito de este tipo de carga. Y todo esto lo debo englobar, por supuesto, siempre lo englobo hacia la variable que toda empresa, toda compañía, todo negocio conlleva, y es el costo. Tener el mejor costo posible, de manera que estemos cumpliendo con las variables anteriormente descritas. Vamos a pasar en este momento, ingeniera Xiomara, al sorteo que Mayugo tiene preparado. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, a continuación, bueno, como acostumbramos a hacer en todos los escuchos en vivo, vamos a hacer el sorteo de nuestras becas. El equipo encargado se va a encargar de compartir el link para que ustedes, por favor, se registren y pues las posibilidades sean mayores en el momento de hacer el sorteo de nuestra beca. En este momento vamos a dar 5 minutos al registro de cada uno de ustedes. Y pues inmediatamente procederé a compartir pantalla ya que ustedes no se den cuenta del sorteo que vamos a realizar para cada una de nuestras becas. Entonces, por favor, me ayudan compartiendo el video. Va a estar en YouTube, en Facebook y en las diferentes redes sociales en donde estamos transmitiendo el video. Ahora resaltar que hoy vamos a rifar 5 becas, de las cuales cada uno de nuestros ganadores tiene 24 horas para escribir en el equipo de becas a Real Mundo y para hacer validar cada una de sus becas. Perfecto. Les quiero comentar que el próximo mes venimos con sorpresas para cada uno de nuestros usuarios para que se sigan capacitando, para que puedan aprovechar nuestras diferentes promociones. Y pues claramente estemos en la vanguardia en cuanto a capacitación, en cuanto a certificados, pues que podamos diversificar cada una de nuestras hojas de vida o currículos vitae. Perfecto, entonces ya estoy viendo que se están uniendo, se están registrando en el link. Listo. Recordarles también que nuestro curso en vivo, gratuito, finaliza el día jueves a la misma hora. Para que se conecten, si quieren adquirir el certificado, en este momento está en $8. Entonces, para que aprovechen nuestra promoción, porque usualmente vale $50. Recalcar que este curso es en vivo, pues van a poder conectar, van a poder tomar apuntes. Y pues lo más importante, adquirir nuevos conocimientos. Para que si quieren validar este conocimiento a través de un certificado, pueden hacerlo a través de nuestra página web o incluso escribir a través de nuestras redes sociales, WhatsApp, Messenger, entre otras. Perfecto. Damos unos minutitos más. Mientras se siguen registrando. Listo, 3 minutos más para que se sigan registrando, por favor. Para las personas que están conectadas a través de nuestro salón de Teams, acabamos de compartir el link. Los invito a que por favor se registren. Perfecto, ya 2 minutos más. Para que sepamos que nos vemos 5 ganadores de nuestra línea de
Una vez se registran en el link. Genial, ya veo que se están registrando. Vamos a dar 3 minutos más. Perfecto. Les recuerdo que el link está en YouTube, en Facebook y en Teams para todas aquellas personas que se conectan en toda Latinoamérica. Entonces, yo creo que damos 5 minutos más. Y bueno, les recalco que para que sea efectiva la beca, lo más importante es que nos escriban en menos de 24 horas a becas@mayugo para que puedan obtener. Y vamos a cerrar el sorteo. Perfecto. Veo que nos acompañan de Guatemala, de Perú, de México, Nicaragua, Chile. Listo. A las 7:47 vamos a dar por finalizado el tiempo para que les sigan registrando. Aprovechemos estos minutos. Bueno, les comento cómo va a funcionar el sorteo de nuestras becas. Lo vamos a sacar a través de una ruleta. Y pues acá vamos a revisar a través de la dirección de correo electrónico que ustedes digitaron en el formulario quiénes son los ganadores. Un minuto y medio más. Ya vamos a compartir pantalla. Les pido el favor que estén súper atentos de quiénes son nuestros ganadores. Perfecto. Entonces, acá está nuestra ruleta. Simplemente voy a hacer la gira. Y las personas ganadoras nos suscriban a nuestro cuenta. Perfecto. Y los usuarios que se registraron es arrancar.com. Felicitaciones. Eres el ganador número uno de nuestra beca. Te recuerdo que, por favor, nos escribas a nuestro correo de becas@mayugo.com. Genial. Segundo. Bueno, vamos a volver a agitar la ruleta. Genial. El ingeniero que se registró la idea de John Manuaro, la ganadora número 2 de esta noche. Perfecto. La persona registrada con correo es el número Sandoval 96. Eres el tercer candidato. El cuarto ganador es la persona que se registra con el correo servicecortes@yahoo.es. Es el cuarto ganador. Vamos con la última pregunta. Así
www.cristinanicolás.ap.com. Él es el último ganador de la noche. Bueno, perfecto, recordarles que en el próximo envío que vamos a tener de nuestro curso vamos a tener muchísimos más sorpresas, muchísimos más sorteos para que estén súper atentos, para que compartan este link a través de las redes sociales. Y pues bueno, no les quito más tiempo. A continuación vamos con el ingeniero. Ingeniero, ¿me escuchas? Gracias por tu tiempo. Sí. Ahora pues seguimos acá súper atentos pues a la explicación y a todos los conocimientos que nos está compartiendo. Muy bien, felicidades a los ganadores. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar entonces de la parte del transporte terrestre. Aquí tenemos, digamos, una lista de cuáles son los factores importantes en el transporte terrestre que yo debo considerar, que necesito conocer y que debo de considerar como posibles fortalezas, así como también amenazas que ya platicábamos al inicio del taller y qué cuestiones debo de mejorar, qué cosas tengo por mejorar, porque puede ser que también tenga como cualquier situación de la mejora continua como tal. La red vial. Cuando hablamos de la red vial, es importante mencionar que la red vial no solo la debo conocer, no solo debo decir, ah, utilizo Google Maps, utilizo Waze, otras aplicaciones para verificar distancias, para verificar tiempo. Recordemos que el transporte terrestre, de acuerdo al tipo de transporte, también así será el tipo de condiciones en las carreteras que necesita tener. Es decir, yo coloco en este momento una aplicación para saber en cuánto tiempo llego de donde me ubico a otro destino. Y este no viene y me va a decir, tomo tal camino considerando el transporte pesado, por ejemplo, el transporte terrestre, el transporte pesado o el transporte de carga. Entonces, puede ser que me esté indicando tiempo y distancia de una tramo de carretera donde mi vehículo no pasa, no tiene las condiciones, esa red vial para poder transitar con un vehículo grande. Entonces, es algo que debo de conocer, es algo que debo de saber. Y entonces ahí es de donde viene, ¿qué rutas son las disponibles? Sucede que si yo tengo que ir de mi centro de distribución hacia mi cliente A, mi cliente B, mi cliente C, debo de conocer esas rutas, debo de conocer el tipo de ruta, la condición de la red vial y qué riesgos tengo, porque puedo tener riesgos, tanto desde la parte de la naturaleza como algunos lugares que pueden ser de alto riesgo por temas incluso de contrabando y de cuestiones ilícitas como tal. Y por supuesto, mientras más conozco mi red vial, yo puedo tener mejores estimaciones en mis costos, puedo tener mejores estimaciones en tiempos de tránsito y esa distancia como tal que voy a recorrer, yo sé qué variables pueden estar implicadas en esa red vial. Entonces, no es lo mismo transitar por una carretera nueva o una carretera que es la primera vez que transito contra una carretera que transito todos los días. Y claro, tengo que tener mucho cuidado y no confiarme de que porque es la carretera o es la ruta que uso todos los días o 3 veces a la semana, no quiere decir que las condiciones no cambien. Hay otras condiciones que ya vamos a hablar más adelante. Hablemos del personal, hablemos del conductor. El conductor del transporte terrestre es una persona que conduce de una forma profesional. El conductor del transporte de carga es un conductor profesional que está entrenado y debe estar capacitado para poder conducir de forma segura, evitando todo tipo de accidente, todo tipo de incidente vial. Conoce de las técnicas de manejo defensivo. No es lo mismo detener un vehículo liviano en el vehículo que yo me transporto todos los días a mi trabajo, una motocicleta, por ejemplo, contra un camión que lleva 40 toneladas de peso bruto. Entonces, 40 toneladas no van a detenerse en la misma distancia que un vehículo liviano. Entonces, forma parte de lo que un conductor debe conocer, qué formación tiene esa persona, qué experiencia. Cuánto conduce también, las horas de trabajo es una variable bien importante. ¿Por qué? Porque las horas de trabajo van relacionadas también al cansancio. Es decir, no puedo tomar a un conductor como que si fuese una máquina. ¿Por qué? Porque necesita también satisfacer sus necesidades básicas
el descanso como tal, su alimentación, y entonces esto viene y también va a impactar en el tema de la estimación de tiempos. Ya no solo es la distancia como tal, ya no es solo, son 100 millas, 100 kilómetros los que voy a recorrer. También debo de considerar el conductor, su tiempo de descanso y aquellas variables que puedan haber en medio que también vamos a irlas mencionando. Entonces, el conductor profesional, mientras más capacitación, mientras más formación tenga, mientras más conduce, su experiencia se va forjando cada vez. Y claro, recordemos que el comportamiento que yo tenga día con día me genera o me crea los hábitos. Entonces, el personal juega un papel importante dentro del transporte. Y aquí también hay que incluir incluso a todas aquellas personas que trabajan en el mantenimiento de las unidades de transporte, todos aquellos mecánicos que son los encargados de, digamos, realizar todos aquellos servicios que el vehículo necesita. Y justamente aquí vamos a hablar de ello, el vehículo como tal. Ya hablamos de la red vial, ya hablamos de lo que es el conductor, pero ahora también vamos a hablar del vehículo como tal. El vehículo, qué condiciones tiene, cuál es su capacidad de carga, cuál es la antigüedad del equipo, si es un equipo articulado, si es un transporte rígido, por ejemplo, la cantidad de ejes que tiene la unidad de transporte, si es de 5 o de 6 ejes en total, y cuánto puede transportar de carga, la legislación como tal que debe cumplirse en mi región, en mi país, en donde va a transitar en materia de peso, en materia de dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, hablamos aquí de la altura total, del ancho total, porque por supuesto no puedo llevar una carga que me invada otro carril, por ejemplo. Entonces, forma parte de los elementos que debo de tener en cuenta cuando estamos hablando de los vehículos. Y por supuesto, los mantenimientos preventivos es importante que se realicen de acuerdo a las cartas de mantenimiento. Si el proveedor me dice que es cada 5.000, cada 10.000 kilómetros, por ejemplo, hacerlos y tener ese registro, esas bitácoras, donde nos diga qué trabajo se le realizó a la unidad de transporte. Esto es clave porque y todo esto nos permite ir optimizando nuestro transporte, nos permite ir trabajando de forma segura y esto a la vez de forma ya más autómata va generando que los costos como tal pues sean los mejor de todos, porque si yo conduzco seguro, si tengo personal que está entrenado en manejo defensivo, si tengo los vehículos en las condiciones que debe ser, tengo menos riesgo de un percance vial, tengo menos riesgo de que tenga una falla en la ruta y entonces me quede varado en medio de una carretera y deba de esperar a que llegue la asistencia mecánica, ya no pongo en riesgo la entrega con mi cliente, entre otras. Entonces, estas variables, a medida que yo las voy cumpliendo y las voy fortaleciendo, me van haciendo que sea un transporte más óptimo. Otra variable, el tipo de producto. El tipo de producto juega un papel clave dentro de la unidad de transporte porque yo puedo transportar carga, como le decimos, paletizada, la carga que va en tarimas o pallets, que vamos a hablar de ello también. Hay carga suelta, hay carga que no necesita pallets, hay carga, como se dice, a granel, carga que va en contacto directo incluso con el interior de la unidad de transporte. Y también debo identificar que hay transporte o producto que necesito transportar, que es perecedero, que requiere ciertas condiciones de temperatura, como lo puede ser una cadena de frío. Necesito una temperatura para congelados, para frío, algo seco, por ejemplo. Y entonces, si yo no cumplo con estas condiciones para mi producto, porque mi unidad de transporte no está en las condiciones, pongo en riesgo el producto, pongo en riesgo la entrega con el cliente y puedo generar pérdidas como tal. Y también, importante conocer sobre las cargas. Podemos hablar que existe la carga homogénea. La carga homogénea, pues es donde me cargan 20 pallets y todos son iguales y todos llevan la misma cantidad de producto, pero puedo tener una configuración de carga heterogénea donde viene diferentes tipos de artículos y unos más grandes que otros y unos ocupan más espacio que otros y unos con más peso que otros. Entonces,
necesito hasta incluso hacer un balance en el peso de la distribución del producto dentro de la unidad de transporte. Entonces, claro, esto lo vamos a ir viendo también en la parte práctica. Otros factores, hablábamos por ahí de la red vial, hablábamos ya también del conductor y del vehículo, pero hay otros factores que nos pueden afectar. Primero, bueno, y este no es algo que nos afecte, es algo que debo de cumplir, toda la parte legal, todo el marco legal que yo pueda tener, como lo puede ser un reglamento de tránsito, como lo puede ser un reglamento también de salud y seguridad ocupacional, como puede ser un reglamento de pesos y dimensiones, como puede ser leyes para el fortalecimiento en la seguridad vial, por ejemplo. Todo esto yo lo debo de cumplir y forma parte de los factores que cualquier transporte debe de hacer. Y no es algo que, porque me lo piden dentro de la organización, es algo que se debe de cumplir. Condiciones climáticas, días festivos, bloqueos, restricciones, esto también forma parte de otros factores y podemos ver justamente en la imagen qué complicado es conducir cuando la lluvia es muy fuerte, qué complicado es conducir cuando las calles empieza a acumularse el agua incluso y entonces ya nos pone en riesgo incluso ya no solo el producto, ya no solo la unidad de transporte, me puedo poner en peligro incluso hasta mi propia vida. Entonces, las condiciones climáticas como esto también pueden haber derrumbes, deslaves, taludes que pueden vencerse. Entonces, esto forma parte de variables que nos pueden afectar. Días festivos, ¿por qué? Porque puede ser que yo esté planificando la mejor logística dentro de mi organización y resulta que voy a enviar una carga a otro país y cuando llego resulta que están en asueto porque era un día festivo y entonces debo esperar 1 o 2 días, etcétera. O llegué viernes que era día festivo, sábado y domingo no hay trabajo y entonces a esperar hasta el lunes. Son variables que si yo no las tomo en cuenta fácilmente me pueden generar problemas dentro de mi transporte y dentro de la cadena logística. Bloqueos y manifestaciones en ruta puede pasar, podemos tener problemas de manifestaciones. Esto porque finalmente yo puedo tener un problema de personas que puedan estar haciendo alguna reclamación o manifestando de manera pacífica y al final están pues impidiendo el paso. Esto nos puede generar atrasos, nos puede generar incluso en la persona que conduce, digamos, alterarle porque se desespera de estar tanto tiempo esperando. Entonces, forma parte de lo que nos puede llegar a afectar. Y restricciones de circulación, como lo puede ser horarios, podemos tener horarios de restricción, podemos tener un horario donde no puede pasar o transitar el transporte pesado y entonces debo de coordinar de una mejor manera mi logística para que ese tiempo pues no sea un tiempo muerto como se le dice y que la unidad de transporte se quede varada dentro de un perímetro X en algún espacio de cercano del área de restricción y deba esperar 3, 4, 5 horas para poder pasar hacia el siguiente tramo carretero, por ejemplo. También entonces, todo esto hace que a nosotros, dentro del transporte, demos seguimientos. Ya decíamos de los indicadores claves, pero esos indicadores claves, ¿cómo los voy a lograr cumplir? Los voy a lograr cumplir a través de dar seguimiento a mis envíos de producto, verificar que todo lo legal se esté cumpliendo, porque un incumplimiento legal me puede representar sanciones económicas, suspensiones de transporte, entre otras, inspecciones al conductor y vehículo. Estas inspecciones aleatorias también es bueno hacerlas, es importante reforzarlas para validar de que pues todo marche en orden. El GPS y las geocercas, pues tan importantes. ¿Por qué? Porque el GPS nos permite, es un instrumento o es una herramienta tecnológica que nos ayuda a conocer dónde está la unidad, a qué velocidad transita, si ya llegó donde el cliente, etcétera. Y entonces nos sirve como una herramienta para poder justamente dar seguimiento a esa entrega perfecta, a esa entrega que llega a nuestro cliente en tiempo, en la calidad, en la cantidad que es y con todos los elementos de seguridad. Y las geocercas, que son vinculadas regularmente dentro de las plataformas de GPS, nos permite también generar control
control sobre las unidades de transporte, lugares que sean de alto riesgo para la carga, para el conductor, pues podemos colocar parámetros y crear estas áreas conocidas como geocercas para poder restringir que la unidad se detenga en esta zona, por ejemplo, entre otras. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo logro optimizar el transporte? Primero, debo de entender también que dentro de las organizaciones, si yo soy una persona que me dedico, por ejemplo, en el área de compras de una empresa y yo estoy negociando la contratación de transporte, o si yo soy el transportista y estoy ofreciendo el servicio de transporte, debemos entender que al final estamos haciendo una relación entre ganar-ganar, ese socio comercial, pues, ¿qué es lo que va? ¿A qué nos referimos como socios? ¿Por qué como socios? Porque ellos van a formar parte, digamos, si yo soy el proveedor y les voy a dar el servicio, pues finalmente el darles un buen servicio me va a conservar el trabajo, me va a permitir desarrollar, crecer, generar la rentabilidad. Y por supuesto, el tener también desde el lado del cliente, el que yo soy el que va a contratar el transporte, también debo identificar que el transporte no es una herramienta para exprimirse, es una herramienta que se optimiza, pero que debo de considerar los recursos, recurso humano, el conductor se cansa, el conductor no puede conducir 6, 7 horas seguidas sin detenerse un momento y poder descansar, también tiene que alimentarse, etcétera. Entonces, debo de ver esa parte, debo de ver la parte humana, debo de ver la parte también equipos, los equipos deben de ir a sus mantenimientos como tal. La logística inversa es cómo puedo aprovechar el transporte. Lo mejor que podemos hacer es tener que el transporte, la unidad de transporte, lleva carga y regrese con carga. Eso sería lo mejor que se puede tener. Y por supuesto, pues los conductores como tal juegan un papel clave. Sin ellos, pues finalmente no existe el transporte también. Eso es lo que tenemos que considerar. Y el mantenimiento a los vehículos. El mantenimiento en tiempo nos permite tener mejor condiciones para poder también hacer un transporte de carga más seguro. Y por supuesto, el optimizar el peso y volumen del vehículo, que es donde vamos a partir hoy también con una parte práctica, debo de considerarlo y no sobrecargar el vehículo y tampoco dejarlo sin carga, porque finalmente pues lo que estamos buscando es un balance o un punto óptimo entre lo que transportamos y que la unidad de transporte pues también conserve sus propiedades como tal. Entonces, con esto, ¿qué sucede? El transporte es importante para cualquier industria, para cualquier organización. Entonces, por aquí vamos a hablar de la entrega perfecta. La entrega perfecta, entonces la vamos a enmarcar como cumplir con el horario de entrega, entregar el producto exacto en la cantidad y calidad, seguir las instrucciones del cliente, que a veces esto es más que todo para la parte de los conductores. Nosotros, desde el lado del transporte, tenemos que también instruir a nuestros conductores que sigan las instrucciones y se acoplen a ellas, tanto de los clientes como en los lugares de carga con los proveedores, por ejemplo, hacer uso del equipo de protección personal en caso sea necesario, evitar incluso que un conductor haga uso de palabras OS, los ayudantes que puedan ir, los ayudantes de cabina, y por supuesto hacerlo con cero accidentes. Esta es una entrega perfecta. Entonces, para ello, ¿cómo lo vamos a lograr? Algo bien importante en el transporte es la cubicación de la carga. La cubicación de la carga no es más que decir cuánto espacio me va a ocupar la mercancía. Y justamente partiendo de esto, vamos a decir que el transporte no solo se limita al espacio físico, sino que también se limita con otra variable, y es el peso. Yo puedo tener, por ejemplo, un equipo que pesa, una máquina, por ejemplo, que pese 20 toneladas y la máquina apenas me va a ocupar una décima parte del volumen o un 20% del volumen del contenedor, del furgón, del camión. Entonces, no porque físicamente o visualmente yo vea
la unidad de transporte con poca ocupación en tamaño, quiere decir que le puedo poner más carga. ¿Por qué? Porque el peso ya lo he cumplido. Entonces, debo de conocer que la ubicación de carga no solo es cuantificar volumen, sino que va orientado hacia dos variables, el volumen y el peso. Y el volumen a la vez debo de considerarlo en sus dimensiones como tal, el famoso ancho, largo y alto de la carga, porque puede ser que yo tenga un volumen físicamente de espacio en el equipo, pero que por el tipo de carga yo no pueda aprovechar toda la altura del vehículo, por ejemplo, o del contenedor o del furgón. Entonces son variables que, por supuesto, esto lo vamos adquiriendo a través de la experiencia y de diferentes tipos de mercancías que podamos transportar. Vamos a hablar en este momento de los pallets. Los pallets, pues también conocidas como tarimas, normalmente vamos a conocer dos tipos de pallets. El pallet estándar, que algunos los conocen también como pallet el americano, algunos así le llaman, y tenemos el euro pallet. Los dos tipos de pallet se utilizan. El más común, digamos, es el estándar, y este, pues, ¿qué tiene de medidas? Tiene de medidas, aquí lo podemos ver en la imagen que tenemos hacia el lado izquierdo, 1 metro por 1.20, y ese valor de 145 está expresado en milímetros. Esto quiere decir que entonces el ancho del pallet estándar es 1.20 metros, su fondo es 1 metro y la altura es de, si lo paso a metros, 0.145 metros. Y el lado derecho tenemos una imagen de un euro pallet. Vamos a ver en nuestra siguiente sesión del día jueves cómo el euro pallet, bajo qué principio estaba diseñado, y es porque los contenedores tienen de frente, si yo me posiciono de frente al contenedor y abro las puertas, el contenedor tiene un ancho de 2.40 metros. Entonces la configuración del euro pallet es para optimizar el espacio interno del contenedor. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, las medidas que vemos de 800 y de 1200 en el euro pallet, en la imagen derecha, se refiere a los milímetros de ancho y largo, que traducido a metros es 0.8 metros y 1.2 metros. La altura que tiene aquí reflejada de 15 son 15 centímetros, que va muy de la mano con la altura del pallet estándar, que es 14.5 centímetros. Entonces, tengo altura en el euro pallet de 0.15 metros. Los pesos, estos pesos son los pesos promedios en los que andan este tipo de pallet. El estándar pesa 30 kilogramos, más o menos, entre 25 y 30, pero es mejor dejar un poco arriba de este peso por efectos de cálculos matemáticos, y el euro pallet anda más o menos en un peso promedio de 20-25 kilogramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a ver que dentro de la cubicación de la carga yo tengo peso como tal. Yo pongo mi producto y lo peso. Determinamos que pesa tantos kilogramos, libras, diferentes unidades de medida, pero que al final nos arroja un valor de peso. Y las dimensiones, tales como el ancho, alto y largo, estas tres dimensiones multiplicadas nos generan el volumen de la carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? En este momento me voy a trasladar por aquí. Voy a proyectar unos datos donde quiero, pues, hacer un ejercicio para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Se desea transportar 520 cajas cuyas dimensiones son, y entonces tenemos el ancho de 35 centímetros, el alto de 40, el largo de 60, todo expresado en centímetros, y nos dice que cada caja pesa 60 libras. Entonces, a manera de práctica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el peso y el volumen de la carga.
Entonces, con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a trasladar por acá a otro documento que hemos preparado, que tiene como objetivo entender esto. Aquí estoy proyectando este documento, este archivo que básicamente tiene como el principio los datos estándar que ya hemos visto de los palet, el palet estándar y el euro palet. Seguidamente voy a resolver el ejercicio. Y entonces, estos datos que vemos aquí de ancho, alto y largo son los que hemos traído desde la diapositiva de la presentación. El euro palet está a la derecha y el palet estándar lo tenemos a la izquierda. Entonces, cuando yo quiero determinar el volumen de un palet, yo necesito en este momento un palet, entonces yo puedo decir que un palet es la multiplicación del ancho, el alto y el largo. Entonces, en este caso me dice que son 0.174 metros cúbicos. Un palet, ese es el volumen que me ocupa. Y entonces esto se queda como, esta es una cuestión bastante práctica, una como calculadora. ¿Qué pasa si yo tengo 18 palets? Entonces mi volumen total, ya aquí me lo calcula y es 3.13 metros cúbicos. Resulta que yo voy a utilizar 20 palets, entonces ya aquí automáticamente obtengo el volumen y el peso de los palets. Y esto es importante conocerlo, porque cuando estamos haciendo estimaciones de peso, principalmente en contenedores, vamos a tener que utilizar esta información, porque este peso y volumen también forma parte de lo que yo debo de considerar para efectos de ubicación de carga. Yo pongo cajas y los coloco en pallets y al final ocupo, por ejemplo, 40 pallets, entonces yo ya llevo 7 metros cúbicos prácticamente ocupados de un contenedor. Ya casi tengo una tonelada de peso solo por los pallets. Entonces, es importante considerarlo como una variable que debo de tener siempre presente. El euro pallet, digamos que, bueno, aquí tenemos este 48 y 40 porque también es conocido por la famosa tarima, como le dicen muchos, de 40 por 48, pero es básicamente el pallet estándar. Y el euro pallet, lo único que hemos hecho es cambiar las dimensiones del ancho, alto y largo, que son las que veíamos también en la diapositiva, y podemos decir que el volumen de un euro pallet es de 0.144 metros cúbicos. Y aquí el escenario es el mismo. Mi cantidad, si yo voy a transportar 40 pallets, entonces el volumen me cambia. Puedo hacer aquí un comparativo, por ejemplo, de 6.96 metros cúbicos de un pallet estándar, de 40 pallets estándar, contra 5.76 metros cúbicos de 40 euro pallets. Aquí el peso tiene lo mismo. Digamos, si yo le coloco 25 kilogramos al pallet estándar, puedo decir que tengo 1000 kilos de 40 pallets estándar contra 800 kilos de 40 euro pallets. Entonces, esto es importante conocerlo. Vamos al cálculo de lo que estábamos platicando. El ejercicio, ¿qué me decía? Me dice que tengo 520 cajas y que cada una pesa 60 libras y tenemos estas medidas de largo, ancho y alto expresado en centímetros, 35, 40 y 60 centímetros respectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo debo determinar el volumen y el peso de mi carga total. Entonces, por aquí en color como celeste, y lo estoy marcando, tenemos factores equivalentes, datos equivalentes para poder hacer conversiones. Es decir, para mí va a ser bien difícil el querer estimar en centímetros cúbicos mi carga cuando yo veo un contenedor, y esto lo vamos a ver en la sesión del jueves, que mi volumen está expresado en metros cúbicos. Entonces, debo buscar relaciones que sean las mismas. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir del peso. Aquí en esta parte que he marcado, estamos colocando el peso. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Aquí lo único que hicimos es tomar las 520 cajas multiplicadas por las 60 libras que pesa cada caja, y hemos determinado que el peso total es de 31.200 libras.
Esto es lo que pesa toda mi carga. Este mismo peso, podemos ver aquí que hemos anotado esto, 2.21 libras equivalen a un kilogramo y 1000 kilogramos equivalen a una tonelada. Entonces, si yo necesito trasladar estas 31.200 libras a kilogramos e incluso a toneladas, no es más que tomar este 31.200 libras y dividirlo dentro de 2.21 libras, que es el equivalente a kilogramos. Por lo tanto, yo digo que estas 520 cajas son 14.117 kilogramos. Y si lo paso a toneladas, pues no es más que tomar estos 14.117 kilogramos, dividirlos dentro de 1.000 kilogramos, que equivalen a una tonelada, y entonces yo digo que las 520 unidades pesan en total 14.12 toneladas. Y este peso es únicamente de las cajas. ¿Qué pasa cuando yo las pongo sobre pallets? ¿Qué pasa si estas cajas, por ejemplo, van 20 cajas por pallet? ¿Qué pasa si van 30 cajas por pallet? ¿Qué pasa si van 15, 20, 30 cajas por pallet? Entonces debo de sumar la cantidad del peso de los pallets que estoy utilizando. Por supuesto, si yo al final uso, y me voy a regresar a la otra pestaña, resulta que yo utilizo, voy a poner aquí 520 cajas dividido, pensemos que cada pallet lleva aquí a números 25 cajas, entonces me dice que yo voy a ocupar 520 kilogramos de peso en los 21 pallets. Entonces aquí lo vamos a aproximar, 21 kilos, 21 pallets. Entonces, que tengo 525 kilogramos de peso de los pallets, el cual yo debiese sumarle a estas 14.12 toneladas. Entonces, mi peso total a colocar dentro de la unidad de transporte, en este caso ya no es 14.12, es 14.12, ¿sí? Lo voy a poner aquí, más el peso que voy a colocar este, porque este valor dividido los 1000 kilogramos me da el valor en toneladas. Entonces, en este caso, ¿qué hemos hecho? Hemos definido que el peso de las 520 cajas más, en este caso, 21 pallets, en realidad son 14.64 toneladas. Ya no sube el peso de los pallets. Vamos a hacer exactamente lo mismo ahora con el volumen. El volumen aquí, pues únicamente hemos, está transcrita la información únicamente. Tenemos 35, 40 y 60 centímetros de largo, ancho y alto. Y esto, pues lo vemos reflejado por acá en esta parte de abajo que estoy marcando, expresada en metros. ¿Cómo lo hago? Tomo los 35 centímetros dividido 100 centímetros, que equivale a un metro, y así sucesivamente. Entonces, aquí es 0.35 metros de largo por 0.40 metros de ancho por 0.60 metros de alto. Cuando multiplico los tres valores, mi largo, mi ancho y mi alto, obtengo un volumen, aquí está, la multiplicación de los tres, de 0.084 metros cúbicos. Yo puedo decir, bueno, ¿y esto cómo lo puedo dimensionar? ¿Es poco? ¿Es mucho? Bueno, tendría que ver físicamente una caja para decir, bueno, esto, esta caja de 35 por 40 por 60, esto me ocupa en metros cúbicos. Pareciera que es una nada. Pero cuando tomo ese valor y lo multiplico por 520 cajas, me doy cuenta que ya es un valor representativo. 43.68 metros cúbicos, pues ya casi que vamos a utilizar un contenedor de 40 pies, que ya eso también vamos a verlo en la sesión del día jueves. ¿Aquí qué nos haría falta? Nos haría falta hacer el mismo ejercicio que hicimos del cálculo del peso de los pallets, pero ahora desde el lado de volumen. Y el volumen que está aquí ya está expresado de 3.65 metros cúbicos. Entonces yo puedo decir que mi volumen total equivale a 47. Entonces, volumen de carga
con palette estándar son 47.33 metros cúbicos. Y finalmente, si yo digo que aquí es el peso de carga con palet estándar a 14.64 toneladas. Entonces, para tomar decisiones ya no es sobre estos montos que hicimos de cálculos iniciales, ya es sobre los valores con palet. Yo puedo decir, pero ¿por qué? Si mi declaración va sobre cajas, ¿cierto? Mi declaración, mis pagos de aranceles y todo va sobre el producto que yo he comercializado. Pero para efectos de transporte, para efectos de optimización de transporte, de cálculos, entre otros, voy a tomar los valores de la carga, incluyendo los pallets, si utilizo pallet, porque si no utilizo pallet, pues no debo de sumarlo. Entonces, esto es básicamente, digamos, lo que vamos a tener en nuestra sesión del día de hoy, y pues abrimos el espacio para dudas, comentarios, y pues también recordarles que continuaremos nuestra siguiente sesión este próximo jueves en el mismo horario. Dale, muchísimas gracias, ingeniero. Claro que sí, recordar que el jueves tenemos la segunda sesión, pues para dar por finalizado nuestro taller gratuito. Y pues en la sesión de preguntas tenemos una persona que pregunta si la dimensión del pallet se incluye en la cubitación, ingeniero. Es correcto. Digamos que vamos a cubicarla para efectos de selección de equipos. Digamos que si yo necesito seleccionar un contenedor 20 pies, un 40 pies, sí incluyo ese valor de los pallets. Ahora, para efectos, digamos, de trámites en aduanas, para temas de aranceles, no lo incluimos. Esto es ajeno. Digamos, únicamente es para efectos de cálculos dentro de la unidad de transporte. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Y la última pregunta dice, ¿si la altura del pallet influye en la capacidad de la carga? Es correcto, sí influye, y lo vamos a ver justamente ya a nivel práctico el día jueves. Pero ¿qué sucede? Hablemos de un contenedor el cual tiene, por ejemplo, 6 pies y medio de altura en su interior. Entonces, yo puedo tener carga que puedo estibar a doble altura, como se le llama. ¿Por qué? Porque puede ser carga que por el mismo tipo de carga yo pueda hacer uso de doble altura. Podemos tener carga que se quiebra, que se daña, que se arruina y que entonces yo no puedo colocar un pallet y encima otro. Pero hay carga que sí se puede hacer. Entonces debo de considerar que esos 15 centímetros de altura, si ya utilizo dos pallets, ya me corresponde a 30 centímetros. Y si mi contenedor tiene una altura de 2.4 metros más o menos, entonces esa altura yo la debo de restar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el alto de mi carga es de 1.30 o 1.20 y yo creo que voy a poder poner 2 de altura, no voy a poderlo poner. ¿Por qué? Porque los pallets, la altura del pallet ya, al sumarlo con la altura de la carga, ya no me va a dar cabida a que ingrese en el contenedor. Vale, perfecto, ingeniero Juan, muchísimas gracias. Y pues nada, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Recordar que el día jueves a las 7 de la noche, hora Lima, nos vamos a volver a conectar, vamos a seguir aprendiendo pues del tema y, como dice el ingeniero, seguir complementándolo a través de un ejercicio práctico. Entonces, pues nada, agradecerte por el tiempo, por la dedicación y con muchísimo gusto. Acá los vamos a estar esperando. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos. Muchísimas gracias, ingeniero Juan. Que tengas una excelente noche. Igual, feliz noche para todos. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego.